cuidado que debemos tener en estas épocas, épocas de vacaciones, que muchas veces los niños quedan en casa, los niños quedan. Lo que queremos es que quede con personas responsables, con personas adultas también, porque estamos teniendo niños, ¿verdad?, en estos últimos tiempos con cuerpos extraños, muchas veces introducidos en la vía aérea, obstruyen eso, ¿verdad?, y es peligroso, puede causar inclusive hasta la muerte. Esperemos, ¿verdad?, y solicitamos cuidado a los padres, también cuidado a la piscina, que tuvimos ya caso de, por suerte, un niño que estuvo en un caso de asfixia casi en el agua, ¿verdad?, que está hoy día en terapia intensiva. Y bueno, solicitarle eso a los padres, y por sobre todo también estamos viendo muchos pacientitos llegando en la urgencia, accidente con los padres en motocicleta. Entonces eso es nuestro pedido fundamental, ¿verdad?, porque hay que entender que estos pacientitos después tienen que llegar hasta la urgencia, pasan a terapia intensiva. Si es que no se puede solucionar ese caso acá, deben ir hasta emergencia médica, ¿verdad? Y bueno, eso es las recomendaciones principales que solicitamos en estos tiempos, y más de vacaciones, ¿verdad?, antes de estar disfrutando de las vacaciones, muchas veces pasar por estos malos ratos. Teniendo en cuenta los últimos casos, ¿qué tipo de cuerpos extraños son los que más se introducen en el cuerpo? Y bueno, lo principal y lo más común es que tenemos son las monedas. Las monedas, pilas, las pilas chicas de los relojes, ¿verdad? También se introducen hebillas, esas hebillas que de repente son tipo redondita, hebilla, aro, ¿verdad?, que las criaturas muchas veces encuentran, introducen tanto en el oído como introducen también en la nariz, muchos tragan, ¿verdad? Y eso muchas veces quedan incrustados en la vía aérea o en la vía digestiva. Y bueno, hoy por hoy nosotros estamos tratando también de tener esos aparatos, los especialistas, pero hoy día no contamos y tienen que ir hasta Asunción muchas veces, ¿verdad?, esos pacientes para que puedan ser extraídos. Si no son casos urgentes, ¿verdad?, porque hay que entender que si son casos urgentes, eso se tienen que realizar en cualquier lugar acá en Encarnación, porque no va a poder llegar hasta Asunción. ¿Y se opera, niño? Sí, tiene que ser bajo anestesia con un aparato, ¿verdad?, para poder extraer esos cuerpos extraños. ¿Ya hubo un caso? Muchísimos casos. Realmente cada semana estamos teniendo casos. Este fin de semana hubo un caso donde que tuvo que remitir hasta el hospital de clínica al paciente para ser extraído ese cuerpo extraño. ¿Qué trago? No sabemos porque, como te digo, el paciente fue remitido hasta Asunción. Pero lo más común son eso, ¿verdad?, las monedas, que muchas veces se dejan en cualquier lugar, y también las pilas también. Otras cosas que estamos teniendo son la ingesta de ácido, ingesta de combustible, muchas veces que se dejan por cualquier lugar, y o se caen las botellas gaseosas, las criaturas muchas veces ingieren eso.